Se nos rompió el agua, la pichinga de agua, miren, pues la andamos al revés. Vamos a ver. Soltando el pantalón, un cordón, un opita, como le llamemos, y ha puesto de cincho. Mira, y abuelita. Ya rato estamos aquí. No, broma. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? Ah, qué vaso. Que quiero vaso, ¿ves? Pobrecito de Maximiliano, miren, amigos, qué decaídito está, está bien pechito. Está lavado. Aquí le he hecho. Mira, bien saben que le traemos algo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿El qué? La bolsita de fresco. La bolsita de fresco. Fíjate que vendiendo fresco andamos. No se lo vamos a vender, se lo vamos a regalar. ¿Está bueno? ¿Eh? Vaya. Ah, ya me dejo este azúcar, ¿eh? ¿Qué es eso? Media vez tenga azúcar. Okay, sí, va. Chulo, Maximiliano. Quiero probar que sabor tiene. Vaya, le vamos a dar a probar. Ahorita, espérenme. Aguánteme un ratito. Ya vamos a ver. Él no sabe, abajo. Él piensa. Sí, él piensa que es fresco. Hola, le traemos a vender y ya se va a llevar la sorpresa de que no es fresco. No le debo. No me debe nada, no se preocupe. No se preocupe, no me debe nada. No, nada me debe. Sí, amén. Sí. Sí. Le traigo unas cositas. Ay, como me dijo la doctora, está este fresco. ¿De verdad? Bien dulcito. Y este. Y écheme de salita, ¿no? Con sal. Ah. Ay, vale. 1.50.
cuenta. Y 5, 55. Uh-huh. Oye. Bye. 1. O más bien 50 centavos. 55 centavos. Es que por allá ya. Por allá va a llegar. Va. Me debe 1.55. Si no le tengo más ya. Pues de abajo bien. De abajo vengo. Hay que galar. Sí. Rico este fresco. ¿Está rico el fresco? Sí. Sí, va. Para que baje la tortilla. Ah, para que baje la tortilla. Cuesta la vida. Qué delicioso. Mi hermana. Mi hermana este. Le trajimos leches. Leche, miren amigos, líquida, vitaminada, como a él le gusta. Le trajimos sueritos. También le traje leche en polvo para que le hagan. Allá está el otro pan. Atrás, las margaritas. Hoy no le trajimos hojita porque pues la idea era comprar todo en la despensa para sacar un solo ticket. Pero ese pan, estos cuatro son bien caros. Entonces nomás le compré eso y afuera me tocó comprar la margarita. Así de que... Se nos queda viendo don Maximiliano bien sorprendido. Ah, sorprendido. Sí. Va. Hasta la bendición. Vaya, aquí está. Amiga Beni, Dios le pague por esta bendición. ¿Qué dice? Anoche estaba pidiendo bendición. ¿Anoche él? ¿En serio? Sí. Y mire. Sí. Decía el Señor, más que uno de derechos. Así decía. Sí. Vea que no se queda admirado, va. De que a veces uno... O a veces en silencio pide uno y Dios... Responde. Pues amigos, aquí está ya las cositas de don Maximiliano. Esto es gracias a nuestra amiga Beni, Beni Flower. Así es de que ahorita pues don Maximiliano ya empezó a tomar la lechita. Don Maximiliano. Todo esto es suyo. Ah. Está comiendo guineito, mira. Ah, amigos, ella es nuera de don Maximiliano, ella es la que lo cuida. Y pues le estoy entregando esto a ella porque es algo que don Maximiliano no lo puede hacer. Ajá. Y pues nos estaba comentando hace un ratito que don Maximiliano ayer pidiendo bendición. Sí. Anoche. Ajá. Cuénteme cómo decía ni al fin. Ah, pues decía, Señor, mande un angelito con bendición, con comida. Y mire. Así, sí. Y yo lo estaba oyendo como anoche y anoche fue el dulce.
¿cómo ayudarle? ¿Para dónde va? Yo vivo en esta, hasta la casa. Ya va a estar. Ya va a estar. Sí. No. ¿No qué? Ya va a estar. Ya va a estar. Ah. Ah, pues bien. Va a adelantarse, ya va a estar. Ahí le voy a avisar. Sí, me va a se va a caer, mire. La sopita. Sopita quiere. Ah, va a adelantarse, ahí se lo voy a llevar. A él, así es que gracias a todos ustedes que miran este video. Dios me los bendiga, muchas gracias. Y amiga Beni, Dios me la bendiga y me la guarde siempre, siempre. Nos vamos, don Maximiliano, en esta ocasión no se puede despedir porque pues él está diferente. Primero Dios nos tenga. Ahí no está el plato con comida. Me llevo. Ah, bueno. Hay que ver una gallina. Este no. A ver, de vos no conoce la por hacerle y la pensamiento de la persona.